aunque se nos está complicando un poco, vamos a seguir conociendo los lugares más insólitos y alejados del planeta. Eugenio, mirá qué raro, dejaron un diario en la puerta. No es raro, lo pedí yo para verlos clasificados. Tenemos que buscar algún otro laburo porque los viajes están carísimos y estamos en bancarrota. Pero eso es una antigüedad, ahora el trabajo se busca online. A ver qué dice tu horóscopo. Mi horóscopo. Leo, hoy va a ser tu mejor día. Bueno, al menos arrancó bien. Sí. Vas a demostrar tu calidad humana invitando a cenar a tu hermano con postre y todo. Pero, Juleni, aflojó un poco. Te estoy diciendo que estamos en quiebre y vos seguís tirando de la cuerda, viejo. Mirá, ola de inseguridad, cada vez más famosos. Necesitan guardaespaldas. Sí, estamos mal. Ya sé, se me ocurrió una idea. Seamos guardaespaldas. Pero, Juleni, no nos podemos cuidar a nosotros mismos. ¿Y vos pretendés que seamos guardaespaldas? Es una papa, Eugenio. Encima pagan re bien. Ya mismo pongo un aviso en las redes. ¿Estás inseguro? Eugenio y Culini, tus guardaespaldas de confianza. No, Culini, pero eso es poco serio. Encima me pone de conejita. Así no va a llamar nadie. ¡Mira, picó el primero! ¡Hola! Hola. Sí, ¿qué tal? Mira, te habla Andrea Pietra. Te llamo porque necesitaría contratar un guardaespaldas. ¡Es Andrea Pietra! No te puedo creer. Decirle que trabajamos juntos. Sí, cómo no, pero... Nosotros trabajamos de a dos. Somos un equipo. Mucho mejor, entonces. Mira, te cuento. Acabo de vender una propiedad y no sé qué pasó. No sé. Parece que se corrió la bola o no sé, se enteraron todos porque... Recibí una amenaza de secuestro y la verdad es que estoy muerta de miedo. No sé qué hacer. No te preocupes. A partir de ahora, estás en nuestras manos. Perfecto, perfecto. Mira, en un rato tengo un evento muy importante y necesito que me pasen a buscar. Hecho, vos quédate tranquila que nosotros nos encargamos de todo. Hasta el más mínimo de los detalles, chao. No, pará. Escúchame, ¿cómo hasta el más mínimo de los detalles? Si ni siquiera me pediste la dirección. Ah, tenés razón, pasámela por mensaje, cambio y fuera. Ya tenemos nuestro primer cliente. La verdad no lo puedo creer, Andrea Pietra. Arrancamos con el pie derecho. Sí, pero tenemos que estar atentos porque todo parece indicar que recibió una amenaza de secuestro. Bien, estás afilado, pero ¿cómo te diste cuenta? Porque me lo dijo ella, pero yo lo capté enseguida, vamos a buscarla. Bueno, para un cachito, vamos después. ¿Por qué después? Porque ya mismo nos vamos a la ladera del volcán Mangapuí para conocer el ritual más extremo de todo el planeta. Tené cuidado porque ahí está patinoso. ¿Patinoso? Sí, patinoso. Venía rápido. Ya estamos en la cima del volcán y en algunos minutos se viene el jacapey. El jacapey es uno de los rituales más extremos y peligrosos del mundo. Dos troncos de banano en forma de trineo y en esta posición se van a poner. ¿Qué tiene de extremo? Que se van a tirar por la ladera del volcán a más de 100 kilómetros por hora sin frenos y sin ningún tipo de dirección. ¿Querés ver qué es el jacapey? ¿Qué pasó? ¿Pisaste una cáscara de banana? Pisé el tronco, banana. ¡Qué pelotudo! Te anticipo que dentro de este programa también... Dentro de este programa vamos a conocer una de las seis maravillas del mundo. Son siete. Perdón, tienes razón, son siete. Vamos a conocer la misteriosa ciudad sagrada de Angkor. Angkor en camboyano significa la ciudad sagrada. Fue cuna del Imperio Khmer y tiene más de 1000 años. Muchas de las ruinas todavía siguen en pie, simplemente porque reciben el caluroso abrazo de estos gigantescos árboles. Existen muy pocos lugares en el mundo con tanta magia y en algunos segundos la vamos a conocer. ¿Sabías que con DirecTV tenés todo? Porque podés maratonear tus series favoritas, disfrutar de las mejores películas y los estrenos más esperados, además del fútbol en exclusiva de T-Sports y mucho más. No esperes más, suscríbete ahora. Vamos a buscar a Andrea que nos está esperando. Tenés ¡vamos, razón! ¡Vamos! ¡Sí, faltará mucho! ¡No hay más! La verdad, no tengo idea, pero hagamos una cosa. Anda a buscar nafta. ¡Mira, ahí está Andrea! ¡Ey! ¡Ey, chicos!
¡Al fin! ¡Ya era hora! Disculpa, nos quedamos sin nafta. Sí, subí que ya arrancamos. Andá y llenalo. No, ni loco, anda vos. No, anda vos. No, anda vos. No, no, anda vos. No, no, anda vos. Bueno, está bien, discúlpame, Andrea, ¿sabés qué? ¿Y Andrea? Estaba en el auto, desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, no está más, desapareció. Ah, arrancamos lindo de guardaespaldas. No, pero yo no lo puedo creer. Es nuestro primer trabajo como guardaespaldas y ya fracasamos, viejo. Para mí que la secuestraron. ¿En serio? ¿Y por qué pensás eso? Primero porque mi instinto agudo me lo indica. Y segundo porque encontré esta nota. Dice que piden un rescate de $60,000. ¿$60,000? Si quieren volver a ver con vida, Andrea, paguen $50,000. ¿Pero cómo? ¿No era $60,000? ¿Te querés quedar con 10 lucas verdes? Bueno, mango más, mango menos. Acá lo importante es que Andrea desapareció. Sí, pero ¿de dónde vamos a sacar esa fortuna? Hay que llamar a la policía. Llamemos después porque ya está cayendo el sol y en cualquier momento empieza la tapati. Tienes razón. Bienvenidos a la fiesta más extrema de todo el planeta. Bienvenidos a la Tapati Rapa Nui. Está cayendo el sol y los Rapa Nui se encuentran en la punta de esta isla remota porque empezó la fiesta más importante, la Tapati, y arrancan con la ceremonia del jaca. La Tapati tiene muchas competencias que celebran durante 10 días. Este es el puerto de Hangarroa y se viene otra de las etapas del Tapati Rapa Nui, la pesca artesanal submarina. Mientras Culini busca un lugarcito en el bote, te cuento que el ganador de la competencia tiene el derecho simbólico a reinar la isla durante todo el año. Se viene la pesca artesanal submarina y en esta etapa de competencia van a demostrar quién tiene las mejores condiciones para alimentar a su familia o al clan. ¿Al agua? Todo lo que pesquen va a ser parte de un banquete a la noche. Solo pueden usar antiparras, sin tanque y con arpones caseros como los antiguos Rapa Nui. Después de 7 horas en el agua, es momento de ver quién ganó. Felices de llegar a tierra firme, pero congelados por estar tantas horas bajo el agua. Por más que tengan la nacionalidad chilena, los pascuenses son polinesios y por eso tienen esta contextura física. El ganador, y por mucha diferencia, es nuestro amigo al que no le gustan los chistes, pero igual está contento porque suma puntos para su clan y recibe una medalla junto al reconocimiento en manos de la reina saliente. ¡Felicitaciones! ¡Bien, eh! ¡Bien! El jacapey es lo más extremo y peligroso de toda la competencia. Es el cierre de la Tapati Rapa Nui, la semana de fiestas, y ya lo vas a ver. Pero ahora prepárate para una carrera de postas muy particular. Cada uno de estos racimos pesa 35 kilos. Cada equipo tiene que correr 600 metros para pasar la posta. ¿Te digo la posta? Esto es tortuoso. ¿Listo? Vos sí que sos banana. Soy un banana bárbaro. Quise probar, pero solo pude dar unos pasos. A ver vos, Culini. Son pesadísimas. Te las colgás y te pesa un montón. Imagínate salir corriendo con esto. Prefiero esperarlo en la llegada con leche y la licuadora. En la cima del volcán Mangapui ya están los troncos de banano con los que van a armar los trineos para tirarse por la ladera del volcán en esta posición. ¿Y te vas a tirar? Estaba viendo cuál es la posición. Si nos dejan, vamos a intentar tirarnos. Pero te digo una cosa, ojalá que no nos dejen. Uy, de acá te matás.
Dicen que este es el primer deporte extremo en la historia de la humanidad. Los troncos van a pasar toda la noche en la cima para que los espíritus de los antepasados le den su bendición y cada tronco tiene el nombre de la persona que lo va a montar. Dejamos el volcán porque al día siguiente, muy temprano, arranca la ceremonia del curanto en manos de la leyenda Uripaté. Uri sufrió un terrible accidente al caerse del trineo, pero continúa con la tradición. Y al día siguiente, junto a Manu, su hermano, ya están preparando el curanto. ¿Y aquí qué están haciendo ahora, Uri? Este curanto de para ofrecer a Dios la bendición. Antes de los competidores de tirarse, hacemos una bendición con un pollo blanco. El curanto honra a los antepasados y bendice a los competidores. ¿Prendemos curanto? Prender curanto, amén. Muy cuete ahí, no y acomando muy cuete. Siempre rezamos a Dios que nos dé fuerza, nos dé energía para poder hacer este trabajo y que no haya ni un accidente y que podamos mostrar al mundo un poco de nuestra cultura. Todo está en marcha y al principio no fuimos bienvenidos porque al estar tan alejados, para ellos somos de otro mundo. ¿Qué mundo usted, amigo? De Argentina somos. Ah, hermanito, de ahí nomás. Nosotros hacemos un programa de viajes. Viajamos por todo el mundo. Es un programa casero, hecho mi hermano y yo. Ah, ¿son hermanos? Somos hermanos. Acá estamos. Ahora somos cuatro hermanos. Ahora somos cuatro hermanos. Hermano. Ahí va. Date la mano, que está atropellado. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? MDQ. MDQ. Mayra Panui, Aijana, Aijere. Colo está todo este majingo o Argentina. Taina. A partir de este momento me cayó mejor. Don't let me down. Don't let me down. Pero Culini se puso celoso y quiso tapar esta relación. ¿Se viene el Jacapey, Yuri? Viene el Jacapey. Si tú quieres ver el Jacapey, tienes que verlo. ¡Esa! Lo contratamos, Yuri, para el programa. Lo hace mejor que vos, que te confundís siempre. Estoy despedido. Tienes que verlo. ¡Esa! Emparejan las raíces para que deslice mejor y Manu da la bendición. Taller está todo de pie. ¡Ojero, Júter! ¡Manu! El volcán tiene una inclinación de 45 grados y al no tener control sobre el trineo, los accidentes pueden ser fatales. En algunos minutos vamos a seguir conociendo este impresionante ritual, pero ya mismo nos... ¡Hola! Si quieren volver a ver con vida a Andrea Pietra, paguen y no llamen a la policía porque es boleta. ¿Cómo que es boleta? Tenemos que conseguir la plata del rescate. Yo no pienso poner un mano. ¡Pero la van a matar! ¡Sí, pobre! ¡No, pobre no! ¡Esto es un desastre! ¿Sabés qué pasa, Eugenia? ¿Qué? Hay algo que no te conté y por suerte Andrea no se acordó. Pero yo le quedé debiendo una guita y me quiero seguir haciendo el gil. Sí. Así que si no aparece mejor, tampoco es culpa nuestra. Sí, es culpa nuestra. Nosotros le ofrecimos protección. ¡Cuidado, Eugenio! ¡Va a explotar el volcán! ¡No! Hace millones de años, la erupción de tres volcanes en el medio del océano dieron origen a toda esta superficie. ¡Eculini! La isla está totalmente formada por la lava de estas erupciones. Tiene 12 kilómetros de ancho y una forma triangular. Estamos en la cima de uno de estos volcanes, el Mangapui. Y aunque el cielo esté amenazante o el viento sople muy fuerte, los Rapanui se acercan con los pesados troncos de banano para armar los trineos con los que se van a tirar por la ladera del volcán. Manu Paté, el hermano de Uri, les da la bienvenida y les muestra el lugar desde donde se van a tirar.
Mientras tanto, Uri prepara la ceremonia del curanto. Uri, ¿por qué fue el accidente en sí? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? No, el accidente no es culpa de los espíritus, no es culpa de del cerro, no es culpa de nadie. Solamente el accidente yo veo que es culpa mía. Ese sucede cuando no hay... Descanso. Cuando el cuerpo no descansa. Y la mente tampoco. Y la mente tampoco. Está estresada. O sea, pues, la mente puede estar activo, pero el cuerpo está... Flojo. Está flojo. Entonces, en el video donde yo me caí, se ve todo, se ve bien... cómo estaba físicamente en ese momento. Arrancó muy bien, pero se descontroló porque el terreno es irregular. Y a partir de este momento, cada golpe es una fractura. Yo me quedé como 2 semanas paralizado sin mover nada. ¿Tú te acuerdas o quedaste inconsciente? No, yo me acuerdo cuando bajé, lo único que yo sentí cuando iba bajando, pero después no me acuerdo más. Al otro día me llevaron a Chile, tuve 6 meses con operación y terapia. A Uri lo daban por muerto y lo despedían con ovaciones y aplausos, pero por suerte la puede contar. Me tricé la clavícula, me tricé la paleta, ¿cómo se llama aquí? La pelvis. La pelvis. La 6 y la 7 de mi cervical se... No se controla mucho el carro, ¿no? Un segundo que tú te descontroles, te puede pasar algo. En el Jacapé los accidentes son continuos, pero como no queremos quedarnos con las ganas, le preguntamos. Uri, te hago una consulta. ¿Me podré tirar? Pero te podré tirar, pero si me hubiera avisado hace 2 semanas atrás. Porque ahora, yo creo que si yo tuviera mi tronco, nos tiramos, pero yo no tengo nada. ¿Y cuando termina la competencia? Por más que insistimos, no nos dejaron tirar porque es extremadamente peligroso. Pero como con las ganas no nos íbamos a quedar, le pedimos a nuestra prima de misiones unos troncos de banano para hacer nuestro propio Jacapey en MDQ. Esa fue una buena idea. No me parece buena idea, ¿eh? A las pistas con el móvil 1 de MDQ hasta alcanzar la velocidad de los Rapa Nui. Y no te olvides que las ideas no se matan, pero lamentablemente nosotros sí. Disculpamos por destrozarle el campo a un amigo, pero... ¿Pero sabes qué? Todo esto lo vemos después. Nos vamos para la ciudad sagrada de Angkor. ¿Y es una maravilla? No, ¿sabes quién es una de las 7 maravillas del mundo antiguo simplemente por razones de tiempo? Pero te aseguro que lo es. Ah, entonces no es una maravilla. Sí, es una maravilla. Te digo que no. Te digo que sí. 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 Te digo que sí. Pero qué tipo desconfiado, vení.
¡Llegamos! ¡Esto es una maravilla! Pero, Julín, ¿y yo qué te dije? Bienvenidos a Camboya y bienvenidos a la ciudad sagrada de Angkor. Sin dudas, una de las 7 maravillas del mundo. Angkor en camboyano significa la ciudad sagrada. Y si caminamos por este mágico lugar, vamos a descubrir por qué. Por estas empinadas escaleras solo podían subir los reyes, pero hoy, como verás, puede hacerlo cualquier perejil. Eso sí, con mucho cuidado porque los escalones son muy angostos y resbalosos. En sus comienzos, la religión elegida fue el hinduismo y actualmente los dioses siguen en pie. Solo tenés que prender unos inciensos y andá pidiendo tus 3 deseos, porque seguramente Shiva te los va a cumplir. ¡Ole, ole! ¡Shiva! ¡Shiva! Shiva, Brahma y Vishnu son los 3 dioses emblemáticos del hinduismo, pero me parece que a Shiva el chiste de Kulini mucho no le gustó. Las impresionantes esculturas no solo nos muestran talento, sino además nos cuentan del buen gusto que tenían los reyes para elegir el decorado, pero por sobre todas las cosas, la elección de su sensual compañía. Sin dudas otro gigante. Estoy hablando del imponente y majestuoso Templo Bayón. Enteramente tallado sobre roca y con impresionantes bajorrelieves, el templo de Bayón está custodiado por 54 torres y en cada una de ellas 4 caras que representan una mezcla de Buda y el rey que las construyó. Te aseguro que en este lugar, estés donde estés, es imposible no sentirte vigilado. Dentro del templo está el tesoro más preciado, las lingas reales. Las lingas son el emblema fálico del dios Shiva. En este lugar podés sentarte a descansar, pero te recomiendo que sigamos caminando para conocer el templo más increíble de Camboya. Sin dudas, de todos los templos de Camboya, este es el más atractivo. Y las paredes no se caen porque las agarran estas raíces. A pesar de los siglos, el majestuoso templo Taprón todavía sigue en pie, simplemente por el vital abrazo que recibe de las gigantescas raíces de este impresionante árbol de ceiba. La mano del hombre y la sabia naturaleza hicieron un trabajo que sin dudas merece un aplauso. Pero lamentablemente, estos templos van a desaparecer porque cuando el árbol muere, las paredes terminan así. Y si bien están trabajando en la reconstrucción, van a poder imitar el trabajo del hombre, pero es imposible igualar la magia que solo puede crear la naturaleza. Espero que estés listo para bajar por la ladera del volcán Mangapui a más de 100 kilómetros por hora. ¡Mirá, Eugenio, una videollamada de Andrea Pietra! ¡Pero atendela, qué esperás! Eugenio Pulini, por favor, paguen mi rescate. Esta gente es muy pesada. Yo te juro que se lo devuelvo cuando me liberen. ¡Ayuda, por favor! Quédate tranquila, ya mismo, vamos para allá. ¡No corté! ¡Vamos, vamos! ¿Y sabés dónde está? No, ni idea. Pero cortaste antes que te dieran la dirección. Bueno, ya van a volver a llamar. Ponele buena energía, buena vibra. ¿Como Uri Paté? Sí, como Uri Paté. Pero me parece que a Uri no le funcionó.
pura buena energía hoy día, buena vibra, y lo bueno que la lluvia lo está llevando hacia allá el viento, así que... ¿Es agua eso de ahí, Uri? Neblina esa. Neblina. Mira, mira cómo viene ahí. Ah, ese es capúa. Neblina. Neblina esa. Neblina. No es capúa ni neblina. El cielo se viene abajo y el problema es que si no deja de llover, el jacapé se suspende. Uri está parado en la ladera sufriendo porque todavía no vino nadie. El panorama no es muy alentador, pero no hay que perder la esperanza. ¿Y sabes qué? A trabajar. Grabar la previa del jacapey no está permitido, pero nos dejaron porque todo el tiempo les dimos una mano. Los troncos tienen que quedar pegados. Esto tienen que juntarse desde acá o hasta aquí. Está bien. Hay que seguir trabajando el otro. Si no quedan juntos en la bajada se pueden quebrar y para evitar todo tipo de accidentes fatales, Uri supervisa cada paso en la construcción de los trineos. Tienen que serruchar las raíces para que los troncos queden pegados como si fuesen uno solo. Y ahora la parte más importante, la unión de los troncos. Hay que estaquearlos muy alineados para que atraviese el tronco justo por el medio, porque si no se quiebran. Mejor imposible, y ahora que aprendimos, a darles una mano con el resto de los trineos. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Justo corrí la mano, digo. Si no me quedaba crucificado acá. Uno, dos, tres. Que el cielo siga cargado no me sorprende, pero verlo cargado a Culini, te aseguro que sí. ¡Hijo, date vuelta! Hay que bajarlos con cuidado porque son muy pesados. Tira un poco esto para acá. Uno, dos, tres. Pesadísimos. ¿Cuánto pesa más o menos un tronco, se sabe? Creo que unos 150 cada uno. Algunos trineos pesan más de 500 kilos y por eso es fundamental un buen estaqueado. Pero la estaca sirve para algo más importante. Además de unir los troncos, son los pedalines y manoplas. Es el único agarre que tienen para bajar por el volcán en esta posición. Van a bajar a casi 100 kilómetros por hora sin frenos y sin dirección. Pero volvamos porque me parece que lo engancharon. Me engancharon para volar los muchachos. Sí, con el taote. Vamos. Hay que subir el tronco. A pulso. A pulso, como lo hacían antiguamente. Ya mandaron las indicaciones para rescatar a Pietra. Tenemos que llevar la plata a esta dirección. ¡Vamos! 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 ¿Será por acá? ¡Creo que sí! ¡Pero esto es un baño! ¡La dirección dice que es acá! ¡El inodoro! ¿Acá en el inodoro? ¡Ey, qué asco! ¡Ah! ¡Ay, larga! ¡Larga! ¡Larga! Espero que la liberen pronto. Igual ya está, nosotros hicimos todo lo que pudimos. Ahora el problema es de ella. No, para un cachito, también es mi problema. Porque el rescate lo pagamos con la plata de mi departamento y ella me la tiene que devolver. Esta gente es muy peligrosa. ¿Te imaginas un canal que te muestra tu ciudad en vivo a las 24 horas? Y cada 10 minutos te informa el estado del tiempo. Canal 79, Clima y Servicios. La mejor ventana de tu hogar. La vi a Andrea caminando, ya la liberaron y no dijo nada. No creo, te habrá parecido. No era ella, es más, me vio, le grité y salió corriendo. No puede ser. Sí. Hola. Hola, Andrea. ¿Dónde estás? Hola, Euge. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Justo te estaba por llamar. Recién me liberaron. Pero qué buena noticia, menos mal estaba preocupado. Acordate que me tenés que devolver la plata que puse para tu rescate. Sí, olvídate. Olvídate que te la devuelva.
¿sabés qué? Inventé todo esto del secuestro para recuperar mi plata que le presté a tu hermanito, ¿sabés? Así que los 50 mil dólares que te los devuelva Culini a vos. Ratita de laboratorio. Ratita de laboratorio, pero escuchame una cosa, amiga. Es la plata de mi departamento. Hola, hola, Culini, anda contratando un guardaespaldas porque te voy a matar. Bueno, tampoco es para tanto. No, no pasa nada, disculpen. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de este programa. ¡Chao! La próxima. ¡Vení para acá! Challenge me, Rupa.